Le habla de nuevo Daniel del Vecchio. Hoy quiero hablar acerca de poner nuestras prioridades en regla, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, de poner a Dios en primer lugar. En San Mateo capítulo 12 la Biblia dice, pasando de ahí vino Jesús a la sinagoga de ellos y aquí había ahí un hombre que tenía seca una mano y preguntaran a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Oveja, cuánto más vale un niño de la calle, un gamine, un niño abandonado que un perro o un gato. Y ustedes saben muy bien la cantidad de millones que se gasta en perros y gatos y animales y es bueno cuidar nuestros animales y pero cuánto más vale un ser humano, un alma eterno que un animal. Entonces tenemos a veces las prioridades fuera de orden cuando hay tantas personas que con el gimnasio y con su dieta tratan de bajar el peso porque han comido demasiado y otros que no tienen nada ni para sostener la vida. Por eso yo creo que es necesario de hablar sobre este tema, de poner nuestras prioridades en regla. ¿Cuánto mejor, cuánto de más valor un hombre, un niño, una niña, que una oveja? Yo recuerdo estando en Argentina levantando una obra para niños huérfanos y niños de la calle, que un hombre vio a un hijo, a un niño, digamos, en, de 12 años pasar por su finca y pensó que le estaba robando algo y le pegó un tiro y lo mató. Por, por una sandía, un melón o lo que sea. Y creo que nosotros tenemos que entender el valor de una alma y de poner las cosas de Dios en primer lugar. Como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, dice la Biblia, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos. ¿O qué vestiremos? Pues los gentiles buscan todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Así que tenemos la promesa de Dios, la palabra de Dios, el contrato que Dios quiere hacer con nosotros, diciendo, si tú me buscas, mi primero, mi reino, mis intereses, mi pueblo. La necesidad de los hijos abandonados y tirados, las viudas, los pobres, si busca primeramente extender mi reino, yo me encargaré, dice Dios, de suplir sus necesidades. Primeramente tenemos que buscar estar dentro del reino de Dios. Y Jesús dijo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios de conocer a Cristo como rey, como Señor, y luego de conocer sus reglas, sus estatutos, porque si Él es rey, entonces tiene su gobierno. Cuánta gente viene a España a buscar la residencia, a buscar poner sus papeles en orden, que está muy bien, y tienen que conocer los estatutos y, y lo que dice la ley del gobierno, y cuántos gastan tanto dinero en buscar... Permiso de conducir y estudiar los libros, que es necesario. Cuántos estudios hay para graduar de una universidad y tener un título, una profesión y que está muy bien para poder conseguir un buen empleo. Buscan y buscan hasta que encuentran un empleo, un trabajo. Buscan para encontrar un piso, un terreno. Y todo es legítimo y todo es bueno. Pero Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será por añadidura. Jesús dijo, mi trabajo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y Dios... Dice que si nosotros le ponemos a Él primero, Él va a encargarse de bendecirnos y suplir nuestras necesidades. Yo lo he visto en mi vida y sé que funciona. Porque a veces el bueno, las cosas buenas son enemigo de lo que es mejor. Y cuántas personas han gastado toda su vida, tanto trabajo, tanto esfuerzo en buscar la comida que perezca y no han buscado la salvación de sus almas o el bienestar espiritual de su familia, pensando que teniendo ropa y comida ya los hijos estaban cuidados. Pero ellos tienen un alma eterno y cada padre y madre que se dice cristiano tiene que buscar primeramente, primeramente el bien espiritual de sus hijos. Yo recuerdo aquí en la finca que estábamos trabajando por obras operativas del ayuntamiento y nos dio bastante trabajo y buen dinero y la finca iba muy bien, la economía estaba muy estable, pero a qué precio? Estamos arriesgando la vida espiritual de los jóvenes con trabajos que iban en contra nuestra forma de ver las cosas, en contra la palabra de Dios, y yo no quise prostituir sus vidas y su trabajo haciendo cosas para idolatría y para grupos musicales del diablo, entonces yo no quería sacrificar el bienestar de los trabajadores que han venido aquí para formar su vida espiritual por ganancias, trabajos que no glorificaban a Dios, que no suplían una necesidad humana y no mejoraba el estado espiritual de los que trabajan. Entonces, cuando tú buscas un trabajo, tú tienes que hacerse esas tres preguntas. ¿En este trabajo puedo glorificar a Dios? ¿O estoy dando bebida a la gente que se borrachan? ¿Puedo suplir una necesidad humana? ¿Es una necesidad que estoy supliendo de comida, de cuidado, de enfermería? Todos son. Educación, todos son necesidades humanas. Y tercero, haciendo ese trabajo, ¿estoy creciendo espiritualmente o me estoy gastando? ¿Me estoy acercando más al mundo? Entonces decidimos de no seguir esos trabajos, aunque perdimos mucho dinero, pero decimos, Señor, el bienestar de los obreros es más importante que cualquier dinero. Entonces estamos sacrificando nuestras creencias, nuestras morales, nuestros valores, por ganar dinero, y nunca lo vamos a hacer. Pues si tú te rindes por una parte, eres débil por otro. Si cedes en cuanto a la conciencia, en un punto eres vulnerable para la próxima tentación. Si tus valores son negociables, repito, si tus valores son negociables, entonces siempre habrá alguien que te va a ofrecer bastante más para comprarte. Pero nosotros que creemos en el Señor tenemos nuestros valores y no nos vamos a rendir ni arrodillarnos delante de los dioses de este mundo ni el becero de oro. Yo recuerdo la película eh, de Carros de Fuego, no sé si la habéis visto, cuando este joven inglés con su conciencia saturado de la palabra de Dios, decidió, yo no voy a correr en día del domingo, el sábado del Señor, en el día que él había dedicado a Dios. Entonces había mucha presión, estaban los Juegos Olímpicos, su país, su honor, sus compañeros, incluso el príncipe de Gales haciéndole presión, tienes que correr, tienes que correr en los Olimpiados, y él dice. Mi Dios está por encima, no correré en domingo. Y aunque es una cosa personal, pero él obedeció su conciencia y Dios le honró y abrió puerta para al final él pudo ganar la carrera. Y, y luego sabemos que él llegó a ser misionero en la China y ahí dio su vida por el Señor. Entonces la Biblia dice... Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia significa de andar delante de Él, que Él nos mira, como dijo Dios a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, después del mandamiento, busca primeramente el reino de Dios, viene la promesa, la promesa de parte de su Padre, tu Padre Celestial, sabe que necesita estas cosas. No cualquier persona, sino tu Padre Celestial sabe que necesita estas cosas. El que no puede mentir, Dios mismo dice, yo doy mi palabra, que le será añadida todas sus necesidades materiales. Mi palabra es, dad y recibiréis buena medida, apretada, rebosando, darán los hombres en tu seno lo que nosotros valoramos es lo que buscamos y ningún sacrificio es demasiado grande si la recompensa es más grande aún nosotros nos sacrificamos algo pero la biblia dice que el que pierda su vida por mí dice señor lo ganará para vida eterna yo creo que no es un necio el que da lo que no puede retener por ganar lo que no puede Perder. San Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás, mis logros, mis errores, mis éxitos o mis fracasos, prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otra ocasión dijo lo que era para mí ganancia, lo que inflaba mi orgullo, mi yo estimo como basura por ganar a Cristo. Ponía la meta de cumplir la voluntad de Dios por encima de todos sus logros humanos. Entonces dijo por el cual he sufrido la pérdida de todo para ganar a Cristo. Tenía sus prioridades en orden. Y él dejó por sus escritos, escritos mayormente de las cárceles, un legado de revelación divina que ha sido la base de la fe cristiana. Hasta el día de hoy. Dios ha prometido de suplir todas nuestras necesidades, pero con esta condición, esta cláusula, en el contrato, buscad mi reino primero, buscad mi rostro primero, buscar edificar mi reino y extender mi reino. Jesús dejó este comisión este mandamiento a los discípulos cuando se fue, dijo más o menos en esta palabra, yo me voy y le dejo encargado de que evangelizas el mundo, que predica esta palabra a cada criatura, a cada nación, a cada raza, a cada pueblo. Entonces cuando has cumplido este mandato a predicar esta palabra, entonces volveré otra vez y no antes. Entonces los discípulos comenzaron a predicar la palabra con las señales que se les seguían. Y Dios aprobó y Dios confirmó y casi se cumplió en una generación el mandamiento de Dios. Pero hoy en día hacemos cualquier cosa menos de lo que Dios nos mandó hacer. Dijo, buscad mi rostro, buscad mi reino, buscad mi voluntad, buscad mi palabra. Cuántos padres tienen un tiempo de devoción primeramente en la mañana antes de salir a trabajar y reúnen los niños para enseñarles la palabra de Dios. Cuánta gente tiene descuidado, descuidado las cosas espirituales y buscando. Yo creo que la gente que tiene más cuidado de su coche de lo que tienen cuidado de las almas perdidas. La Biblia dice. No es que partas tu pan con el hambriento. Yo creo que mucha gente tiene su coche mejor cuidado que los niños que están tirados y viviendo en las cloacas de Colombia y en otros países. Y sus coches están bien cuidados, sus perros y sus gatos y las necesidades de los humanos descuidados. Tú ponga a Dios primero y verás cómo Dios te va a suplir. No es que partes tu pan con el hambriento, no dice que le cae unas migajas de tu mesa, sino que partas tu pan y a los pobres errantes albergues en casa. Uy, dirá, uy, yo en mi casa no voy a poner ningún pobre. Pero Dios dice que te va a bendecir cuando veas al desnudo lo cubras y no te esconda de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Y tu oscuridad será como el mediodía. Estas son las promesas de Dios para nosotros. Dios no es deudor de nadie. Lo que sembramos vamos a cosechar. Con la medida que damos vamos a recibir. Y el primer mandamiento de los diez mandamientos es la puerta de la prosperidad. Y la Biblia dice: Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, tu mente, tu alma, tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y si amamos a Dios así, le ponemos a Dios primero, todos los demás mandamientos serán cumplidos. Yo recuerdo que después de, de estar alquilando pisos durante muchos años en Málaga, y nos mudamos seis veces. Le dije, Señor, ¿cuándo me va a dar una casa propia? Y me dijo, edifícame mi casa y luego edifica tu casa. Y así fue. Pude edificar la iglesia de Toromelinos y luego Dios me dio mi propia casa. Así que ponga a Dios primero y Él va a cumplir su promesa. Y todas estas cosas serán por añadidura. Escucha su voz. En la mañana, antes de la voz de otros, búsquele temprano, lee su palabra antes del periódico, antes de nada. Busca primeramente, ahora mismo, busca al Señor, busca su rostro, busca su reino. Ponga los cimientos buenos y esos cimientos buenos, en obediencia a su palabra, soportarán un edificio grande tu vida entera. Pero un edificio edificado sobre la arena, caerá con el primer tormento. Ahora, si tú has buscado otras cosas antes y has sufrido las consecuencias, vuelves a Dios arrepentido y digas, "Señor, de aquí en adelante voy a poner mis prioridades en regla. Tu obra, tu iglesia, tu reino es primero. Hágase tu voluntad. Venga tu reino. Yo quiero servirte de todo corazón. Entrégale su vida hoy mismo. Haga ese pacto con Dios y Dios hará el pacto contigo. Él dice, si me busca a mí primero, verás que yo te voy a suplir todas tus necesidades y va a estar rebosando. Dios no es deudor de nadie y Dios te va a bendecir. Que Dios les bendiga y que les guarde y que esté con vosotros aquí orando por vosotros para que la bendición de Dios caiga sobre ti hoy mismo y que Dios te suple todas tus necesidades según su riqueza en gloria por Cristo Jesús. Dios le bendiga. Hasta la próxima vez.